Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja. Primera quincena de julio. En este caso te tocó a vos, Libra. El tarot te va a contestar para esta quincena la energía de tu ex. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Respecto en cuanto a esos sentimientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso seguimos usando baraje egipcia, Rider White, Osho Zen y sacamos un consejo de Lenormand. Vamos a empezar con eso. Te recomiendo que veas el video anterior. Te lo pincho. Ahí está. Bueno, salió eyectada. La lechuza la dejamos acá. En algunos decks se llaman los pájaros porque tiene dibujo de pájaros, a ver. Bueno, la lechuza de los pájaros debe ser el mismo significado. Bueno, nos vamos a fijar bien. Sacamos Osho Zen. Sacamos algunas de acá, de acá, de acá. Si tenemos mucha data, lo vemos al final. Como hacemos en todas las lecturas que anexamos las cartas Osho Zen al final. Ahora sí, preguntamos, ¿qué siente? ¿Listo? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Libra, ¿qué hará al respecto? Primera quincena de julio. Sacamos ahora Rider White Holorama. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Libra Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, Libra, están re divertidos. Activa esa campanita y dame tu apoyo con tu like. Si quieres una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-tarot.com o puedes también participar de los vivos, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Ok, muchos ases invertidos. Dejamos aquí, bien. Ok, bueno. Perfecto, vamos a empezar a decir los signos que estoy viendo involucrados, Libra, para tu primer quincena de julio. A partir que ves el video, empiezas a quincena, ¿sí? Conecta con lo que pasó, con lo que va a pasar, ¿ok? Bien. Claramente es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación y que lo demás vuelva al universo porque es para otro libriano o libriana. Y si tu luna, sol y ascendente son Libra, este video es para vos, ¿ok? Bien. En cuanto a los sentimientos, Libra, para tu expareja, déjame decirte que veo involucrado signo de Tauro, Escorpio, Sagitario, Leo, Virgo, Piscis, Aries, ¿bien? Eso es lo que más se ve. Igualmente, siempre hay algo para vos, ¿sí? Sentimiento, me sale la carta del triunfo, la fuerza, el 10 de oros, el 2 de bastos y la sacerdotisa invertida. Estoy viendo acá una energía claramente de anhelo, ¿sí? De tristeza, de pensar en el pasado, de realmente recordar los momentos buenos y entender lo que se perdió o lo que se puso en juego. Una persona que extraña, que piensa lo que tuvo, que te tuvo, que no te tiene y todo relacionado a las emociones, ¿sí? Habla mucho sobre que por momentos tiene muchas ganas de poder expresártelo, pero es como que siento o rencor de tu parte o un distanciamiento muy marcado que hace que claramente esta persona siga manteniéndose a la distancia. No sé si vos ya estás en pareja o quizás esta persona ya lo esté nuevamente, pero acá habla sobre hay una pared que bloquea claramente la expresión de los sentimientos y de ir hacia adelante, ¿sí? Esto podría ser para una pareja que se separó hace un tiempo. Si te separaste hace poco, yo creo que van a hablar muy pronto, porque acá también esta carta podría estar con
diciendo que tiene muchas ganas de que se abra una puerta de comunicación definitiva, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se vería más la acción de ir hacia adelante, hacia una comunicación, ¿ok? En cuanto a los pensamientos, Libra, me sale el arcano mayor de la torre, el papa invertido, el paje de espadas y el as de bastos. Estas cartas demuestran muchísimo las ganas de esta persona, claramente, de que se vuelva a dar la situación, pero diferente, ¿sí? Que esta persona claramente tomó en su momento la decisión de la separación de una manera súper directa, sin claramente cambiar esa decisión. Pero esta carta, a más allá de que nos dice que soltemos el pasado, nos habla de dos personas que siguen unidas en una misma vibra, porque están en constante caída. El dibujo de la torre, he visto varios decks y la verdad que ninguno veo que las personas que están representadas estén directamente en el piso, ¿sí? Es una constante caída, es seguir atado a una misma situación y claramente tu ex sigue con mente en vos, ¿sí? Se ve. Y se ve también muchas acciones que, bueno, es como que adelante y retrocede. Y bueno, también sale el paje de espadas. Y siempre que sale esa carta, es el espía del tarot. Así que es muy probable que te esté revisando tus redes sociales para saber algo de vos, ¿sí? Acciones a futuro. Me sale la carta del sol, 6 de copas, as de copas invertido y el rey de bastos. Es una persona que claramente sintió de una manera súper cálida, fuerte, que claramente esto les dio dolor y habla sobre las ganas que tiene esta persona claramente de expresarte que todavía te sigue queriendo, ¿sí? Que todavía sigue queriendo un vínculo. Más allá de que es muy probable que vuelvan a empezar, pero un vínculo sano, ¿sí? Donde claramente muchas cosas que quizás llevaron a la ruptura ya no vuelvan a reincidir. Justamente lo que veo en la acción para esta quincena, veo que esta persona tiene muchas ganas de comunicarse, de acceder a una comunicación. Así que no te sorprenda que aparezca un me gusta. No veo tampoco algo muy directo, pero sí empezar a dar nota, ¿sí? Sí empezar a demostrar o a decir, hola, acá estoy. No, me fui para siempre. Sigo estando pendiente y sigo teniendo el corazón involucrado. En cuanto a esta carta de lechuza a los pájaros, habla mucho también sobre la libertad y la necesidad del cambio si es que tenían una relación tóxica relacionada a los celos posesivos. No encaren la relación de la misma manera porque las va a llevar al fracaso, ¿sí? Y las cartas Osho Zen, vamos a ver, la plenitud, bueno, es una carta muy linda, acompañada con el creador, claramente acá va a haber una nueva oportunidad, la abundancia, experimentar, el control, totalidad, pereza y esquizofrenia. Bueno, estas serían como las cartas más negativas que han salido. Claramente se ve que es una persona que está tomándose su tiempo. Quizás en este momento esté viviendo cierta, ¿cómo podría decirte? Comodidad que hace que, bueno, no se adelante o no se la juegue ya. Pero bueno, para un porcentaje muy grande realmente estoy viendo, Libra, que para esta quincena es muy probable que tu ex dé señales de vida. Así que bueno, a proyectar un futuro diferente, a volver a conocerse y a no pensar más en el pasado que allá quedó. Déjenlo ahí nomás. Muy bien, entonces Libra, me alegro mucho por tu lectura. Déjame en los comentarios qué opinás. Me encanta leer lo que me escriba. Mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Libra, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like, mucha suerte, ojalá se te dé. Y bueno, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Expareja
Primera quincena de julio, recuerden que hoy alrededor de las 21 horas, Buenos Aires, 9 p.m., voy a hacer un streaming, tarot en vivo, así que los espero ahí, las espero ahí. Y muy prontito vuelvo a subir otro video de esta primer quincena de julio. Les mando un beso grande a todos, hasta luego.